proponemos hacer una serie de estudios que se llama Escalando Sabemos, que empezó el año pasado en otra dirección, en la que dedicamos unos meses a estudiar el Tehilim Kuf Kaf Aleph, con la idea de que hay 15 Tehilim que son Shir HaMa'alot, el primero es Shir LaMa'alot, y los siguientes 14 son Shir HaMa'alot, y se corresponden con dos escaleras de 15 peldaños cada una, que ambas reflejan de alguna manera, una refleja el modo en que el Yehudí debe subir hasta el Tikkun HaMushlam, y la otra es el descenso hasta las raíces nuestras. La primera es la escalera, los 15 peldaños, 15 gradas sobre las que se paran los Leviim en el Beit HaMikdash para entonar sus cantos y tocar sus instrumentos musicales y generar Simha, que es lo más importante en el Beit HaMikdash, que es lo que parece que estuvieron hablando ustedes ahora. La verdad es que no se puede hablar de ninguna otra cosa que no sea así. La otra, la menos conocida, son los 15 escalones que hay que descender desde lo que hoy día conocemos como Mearat HaMakpelá, que de alguna manera es un blef, hasta que se llega de verdad a Mearat HaMakpelá, que queda 15 escalones más abajo, donde los músicos por ahora no nos dejan entrar, pero cuando Kadosh Baruj Hu decida vamos a poder ver, que es de verdad donde están los Kibrot. Hoy día nosotros en Mearat HaMakpelá entramos a cada uno de los escalones, pero ahí no hay nadie. Los Kibrot de verdad están bastante más abajo. ¿A dónde sentimos el odor? ¿Que hay como un espacio en la sala que está Yitzhak y Rivka? Desde donde está Yitzhak es de donde se puede bajar. Pero no nos dejan. Pero Petah Genel de verdad está más abajo que eso. Petah Genel está de verdad donde están enterrados no Abraham, Yitzhak y Jacob y sus esposas, sino donde están Abraham y Javá, en la segunda cámara, más abajo todavía. Por eso se cuenta que Abraham vino cuando fue a comprar a Mearat HaMakpelá, compró a Mearat HaMakpelá porque sintió Reaj Gan Eden ahí. Sintió Reaj Gan Eden y compró a Mearat HaMakpelá en el fondo. Pero eso es otro. Hay una pared que está, como antes de empezar a subir los escalones a lo que hoy nosotros accedemos, que todas las personas hacen ahí, muchas personas hacen ahí, creo que eso sería lo más cercano a la realidad de... Hay algunas historias maravillosas porque hay algunos judíos de nuestra generación que lograron entrar a Mearat HaMakpelá de verdad y contaron cosas. El caso más notorio, que ya que estamos paso un aviso, será contado por una película de próxima aparición. Pero el caso más notorio fue una niña de 10 años, que hoy día es una señora mayor, que cuando tenía 10 o 12 años, creo que fue en el año 67, cuando en la guerra en la que se liberó Yerushalayim y toda esa zona, hay un petaj para poder entrar hacia abajo, hay un petaj de solo 28 centímetros. Entonces ninguna persona adulta puede entrar ahí, ¿no? Y no se podía hacer mucho ruido y mucho lío para que no se dieran cuenta de lo que se estaba haciendo. Entonces un papá muy avispado preparó a su niña, no me acuerdo si de 10 o 12 años, y con una cuerda la bajó, y varias veces la bajó y la subió, y la bajó con una linterna, y la bajó con una cámara, y la bajó con lápiz y papel para que dibujara todo lo que veía. Y es el testimonio más impresionante que tenemos hoy día, y esa señora vive hoy. Y Bezrat Hashem va a hablar en una película. ¿Vive en Hebrón? ¿Eh? ¿Vive en Hebrón? No, creo que vive en la casa de Eretz, pasaron muchos años. Pero bueno, no, en realidad algo de lo que vamos a hablar tiene que ver, todo tiene que ver con Hebrón, pero nos vamos a centrar en uno de los psukim de nuestro Tehilim que tiene que ver especialmente. De todos modos, hay una escalera de 15 escalones de los Leviim que nos llevan hacia el Tikkun de la Simjá perfecta. Sabemos que cumplir mitzvot sin Simjá es lo lishma un poco más abajo. Y Vidu et Hashem be Simjá es una mitzvah de hacer en sí misma de alguna manera. Y cuando uno hace Abodat Hashem, cuando uno cumple las mitzvot de Hashem sin alegría por hacerlo, de alguna manera es como que uno no está convencido de lo que tiene que ser, como que uno le pesa, como que no siente que sea lo correcto, como que uno actúa por miedo. Uno no está shalem, uno no está completo con la Torah. Entonces, de eso hablamos, me acuerdo que fue una de las cosas que hablamos hace tantos años cuando nos sentamos acá abajo, antes de Pesach, de que muchas veces cuando dentro de un hogar hay alguien que empieza en el camino de Tshuva, se pone espantosamente celoso de cada cosa que aprende,
y empieza a generar terribles riñas alrededor porque siente que es su deber inmediatamente cambiar la vida a todos y llevar a todos hacia la verdad. Y eso en general no funciona. Pasa, estadísticamente pasa en muchísimos casos, pero en general no funciona. El único modo en que uno puede contagiar el espíritu de Tshuva es mostrando hacia afuera cuán feliz es uno con la Torah que tiene. Cuán feliz es uno en el camino de Tshuva, cuán feliz se siente uno en el camino del Bitajón, de la fe completa, de la seguridad en Hashem. Cuando alguien que no está en el camino de la Torah te ve con un nivel de alegría que el mundo profano no le depara a él ni a más nadie, entonces quiere ir por tu camino y quiere investigar qué es lo que te está pasando. De lo contrario, si te ves siempre preocupado y siempre con miedo de no estar haciendo las cosas bien y siempre hay que pesar y me cuesta levantarme y me cuesta hacer eso y me cuesta hacer lo otro, hay tantas anécdotas de Balei Tshuva que de repente aprendieron el Hot Netilat Yadayim y entonces se cuidan y la mano tiene que estar bien seca, no, pero transpiró un poquito, entonces hay que secarse de vuelta y cayó una gota y metí la mano en la nátera y hay tantas vueltas que termina siendo un martirio, como empezó. Y hay que asegurarse de cuidarlo con Simhan. La primera escalera de 15 que tenemos es la de los Leviim. La segunda escalera de 15 que tenemos va hacia nuestras raíces en Medarat HaMakpelá. Para quien no lo haya oído o no lo sepa aún, yo pido por favor, interrúmpanme si o me voy lejos o no se entiende lo que hablo, o qué sé yo qué, está solicitado interrumpir. Entonces, en la primera serie de Escalando Salmos, que sirve de precedente a esto, y si alguien lo quiere buscar en YouTube con el nombre Escalando Salmos, están todos los Shiurim, estudiamos el Tehilim Kuf Kaf Aleph, del 121, y decidimos antes de Pesach, cuando empezamos aquí, vamos a lograr una Tadirut, una frecuencia normal, empezar con el siguiente escalón de nuestra escalera de 15, que en realidad es el tercer Shir HaMaalot. El primero lo dejamos para el final, es el postre, y entramos entonces en el Kuf Kaf Bet. Les voy a proponer que, de alguna manera estamos recomenzando, entonces vamos a hacer una lectura sencilla del mismo entero con una traducción más o menos literal. Hacer una traducción de verdad literal es imposible, pero el espíritu de la cosa, y vamos a empezar a desgranar el texto con el Rudash. Nuestro Tehilim dice así: Shir HaMaalot Levavim. Shir HaMaalot, canto de las gradas, canto de las escaleras, canto de las elevaciones para David. Ya eso es un primer, tenemos un primer remez ahí, solamente a modo de introducción. Shir HaMaalot Levavim tiene valor numérico 1105 y sabemos que todos los valores numéricos en Sefirot HaKodesh, en la Torah, en el Tanaj, tienen mucho que enseñarnos. Shir HaMaalot de David 1105 vale lo mismo que Sha'arei Tfilah. Sí, lo hicimos esto, ¿no? Sí, claro, no, eso lo hicimos, pero estoy volviendo porque creo que aquí estaban solo dos de ustedes, ¿no? Entonces, hoy hacemos un rapidito algo de aquello. Igual, lo que hicimos también está en Escalando Salmos número 8 en YouTube, para quien quiera verlo. Por eso nos esperamos en andar con todos estos cachivaches arriba, así no repetimos. Shir HaMaalot de David. Samachti beomrim li Beit Hashem Nelech. Me alegré con los que me dicen: iremos hacia el Beit Hashem, iremos a la casa de Hashem. Omdot, primera puntuación, Samachti, ya me alegré en el pasado por aquellos que van a ir, que dicen que van a ir en el futuro hacia el Beit Hashem. Ya es una alegría en sí misma saber que alguien va a ir en mi nombre, aunque yo no llegue. Ahora estamos en el pshat más absoluto, en lo que se puede traducir. Después, lentamente, con el estudio, vamos a ir hablando en los remazim, y el drash, y el sol. Y vamos a ver que cada perek de Tehilim tiene adentro secretos increíbles, pero esta serie en particular tiene mucho para enseñarnos en nuestro camino específico activo sobre la tierra. Samachti beomrim li Beit Hashem Nelech. Yo ya me alegré de por sí con los que me dicen hoy día que mañana, en el futuro, están los tres tipos verbales aquí, iremos a la casa de Hashem. Y entonces agrega: Omdot hayur aleinu bisharai Jerusalén. Parados estaban nuestros pies, o paradas estaban nuestras piernas, en tus puertas, Jerusalén. ¿Cuál es la primera pregunta que salta acá en el chat? ¿Para qué hay que decir que nuestras piernas estaban paradas ahí? Pues el que yo estaba parado ahí, nosotros estábamos parados ahí. Pero no. David Amelech, Neim Zmirot Israel, aclara que
no estábamos nosotros parados en las puertas de Jerusalén, solo nuestras piernas. Nosotros estábamos en otro lado. O más adentro, o más afuera, o más arriba, o más abajo, vamos a estudiarlo. En realidad la respuesta esencial va a ser que a las puertas de Jerusalén de acá abajo están los pies. Y si yo estoy a las puertas de Jerusalén de acá abajo, mi cabeza tiene que estar mucho más arriba que eso. Porque si no, lo único que veo son piedras. Y yo voy para otra cosa a Jerusalén. Entonces yo dejo mis pies parados, plantando bandera a las puertas de Jerusalén, pero mi cabeza tiene que estar trabajando en Jerusalén de arriba. Y por eso sigue diciendo, Jerusalén es Abnuyá, Jerusalén construida, Jerusalén que ya pasó su tikkun, que Ir Shehubrala Yahdav. Esta es una frase maravillosa. Es una ciudad, Shehubra, Yashon Lehaber, que fue unida, que fue atada, o sea que hay dos partes, porque si no, no hace falta. Shehubrala Yahdav, que hay dos partes que se unieron para estar Yahdav y hicieron un Jibur, y ese Jibur era la raíz de Hebrón. Por eso hicimos bien en comenzar de Hebrón. Porque el Icar de Hebrón es Jibur Shamayim Baaretz, por eso está Petach Gan Eden en Meharat HaMashpelá. Por eso la puerta de Gan Eden está ahí, porque es el lugar de Jibur, el lugar de la unión de Shamayim Baaretz, del mundo superior con el inferior. Y sigue diciendo David HaMelech, que hay que entender que lo que dice para atrás vale también para adelante. Es todo un trabajo de simetría. Shesham alu shvatim shiltei ya edut le Israel, leodot le Shem Adonai. Que allí, a Jerusalén, y a Jerusalén Abnuyá, que une cielos y tierra, alu shvatim shiltei ka, ahí subieron los shvatim, las tribus, shiltei ka, que son las tribus de Yud-Kei, edut le Israel, que son testimonio de Israel. Acá hay un juego de palabras que es muy importante. El Malbi me explica que, cuál es Edut de Israel, qué es lo que da testimonio de Israel. Arei los Mitzrim, antes de que saliéramos de Mitzrayim, decían que nosotros no teníamos de ninguna manera capacidad de lograr que Kadosh Baruj Hu de verdad nos salvara y se interesara en nosotros, porque seguro que estábamos llenos de Mamzerim. Seguro que Israel estaba lleno de hijos bastardos y de hijos de Mitzrim, y estábamos todos mezclados. Y de alguna manera trataban de tirar abajo nuestra moral por el lado de acusarnos de promiscuidad como la de ellos. En algo tenían razón, les habíamos copiado a ellos en la mayoría de las cosas. Sabemos que a Israel habíamos llegado al nivel 49, mi top 50 de Tum'ah, por eso tenemos que trabajar 49 días hasta Shavuot para recuperarnos de los 49 niveles de Tum'ah, de profanidad, y recuperarlos en Kedushá. Por ejemplo, teníamos que sacrificar el Keves en el Corban Pesach, en el Pesach, ¿por qué? Por nosotros también hacíamos Abodat Elilim para el Keves. También participábamos de la idolatría del Cordero. Pero una de las cosas en las que nos habíamos mantenido firmes por mérito de nuestras mujeres era que no éramos promiscuos en absoluto, que había Tahalat HaMishpajá y que los hogares eran sólidos. Y por consiguiente, a Kadosh Baruj Hu hace un redut de cada uno de los Shvatim. Cuando recuenta los Shvatim, dice Shevet, cada Shevet dice Ha Gadi, Ha Zvuluni, Ha Reuveni, toma el nombre de cada Shevet y le pone una Hei adelante y le ayuda al final. Que las dos juntas son el nombre de Hashem, Yud Kei. Entonces, cada nombre, para reflejar la pureza que hay en cada una de las tribus, para decir, no, acá no hay Mamzerut, acá no hay nada, acá hay Zera Kodesh, hay simiente sagrada. Cada nombre de cada tribu es encerrada entre una Yud y una Hei. Y el nombre de Hashem lo envuelve. Entonces, fíjense lo que dice David. David Amelech dice, Shishama Yud Shvatim, subieron las tribus, Shivtei Yud Kei. Las Shvatim que están encerradas en Yud Kei, y eso es Edut de Israel. ¿Y a qué subieron? Leodot Leshem Hashem. Leodot. Hemos hablado de esto también, creo, ya en el Pesaj, pero muchas veces. Leodot, Firat HaVod, tiene por lo menos tres traducciones, y las tres son complementarias. Y es muy importante entender de qué manera se conforma Firat HaVod. En Firat HaVod está todo, toda la Nebuá es Firat HaVod. Todos los Nebuim, menos Moshe Rabbeinu, reciben de la Firat HaVod su Nebuá, su profecía. Hod es donde, digo, no es casual que todo el nacimiento de Torah Kabbalah, todo el pilar de Torah Kabbalah, que es el Sefer HaZohar HaKadosh,
está en Rabbi Shimon Bar Yochai, está basado todo el trabajo de Rabbi Shimon Bar Yochai. De Rabbi Shimon Bar Yochai, su virula, día de nacimiento y de muerte, el Agua Omer, que es Hodo Shevavod. No hay Hodo más fuerte que eso. Y Hodo es Lehodot, y Lehodot es dos cosas distintas, es agradecer, pero también es reconocer. Modean y Lefaneja, me dejaba que Yamsh, que Zarta, que Yamsh, que Yamsh, yo estoy agradeciendo. Yo reconozco que. Y después tenemos Hodo Sarel Reis Hed, que es el eco. Sabemos, ¿me están perdiendo o estamos todos juntos? Sabemos que. Estamos pensando que Or, la traducción es humildad. ¿Humildad? No. Sí. Que la traducción es para el final es humildad, ¿no? No. Pero puede ser que conceptualmente alguien lo traduzca así para explicarlo de algún modo en particular. Es razonable decir que la Anabá, que es humildad, puede estar en Hod. Pero la traducción de Hod, la traducción más precisa en español de Hod, vendría a ser reverberación, la raíz del eco. Porque eco en hebreo se dice Hed, Heidaret. Y eso es la raíz de la palabra Hod. Y como estudiamos también allí, allá en el Pesach, las filot de la acción que tenemos, nosotros tenemos primero las filot mentales, que son Kajvad, Keter, que está por encima de nosotros, los mentales, que son Jochma y Neidad. Después tenemos las filot actitudinales. Gesed, Burai y Feret es donde determinamos la actitud de lo que hacemos. Todavía no hacemos nada, pero yo tengo una actitud de Gesed, o tengo una actitud de rigor, o tengo una actitud que es equilibrio entre la voluntad de dar y la medida correcta de dar, estoy en Tiferet. Ahora, recién después que pasé de Tiferet y sigo trabajando hacia abajo, llego a lo que se llaman Kreya Maase. Las herramientas de acción son Netzach y Hod. Por eso también dice Zohar Kadosh, y si no me equivoco, lo explica en las nuevas de Ken, no me acuerdo qué capítulo de Tania, Biná Ad Hod y Pashtat, cuando se tienen que juntar, cuando producimos Ijud Kuchab y Hush Kintei, cuando Kadosh Baruj Hu se junta con su Shina, el novio y la novia de Shina Shirim. Entonces Binah, que es a Kadosh Baruj Hu, llega hasta la Sefirá de Hod, y Malchut sube hasta la Sefirá de Netzach, y allí es donde se produce la verdad del Ijud. Ahora, los Kreya Maase entonces son las herramientas que tenemos para todo lo que trabajamos en los Tikkunim previos, ponerlo en este mundo, manifestarlo en este mundo. Y en este mundo tenemos que trabajar en las dimensiones del tiempo y del espacio. Dijimos que tenemos primero Netzach, el primero de los Kreya Maase. Netzach se traduce por victoria, pero también se traduce por eternidad, ¿no? Entonces, eternidad es la conquista del tiempo. Hod, que es agradecer y reconocer, también es Hed, es el eco. ¿Y el eco qué es lo que hace? El eco conquista el espacio. Yo hablo acá, rebota en esa pared, rebota allá enfrente, rebota, 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 y al final mi voz conquista el espacio, llega a donde no llegaría de modo natural, porque encuentra dónde rebotar. Entonces, con Netzach y Hod yo, de alguna manera, impongo, imprimo lo que preparé en Gesed Gvura Tiferet en este mundo que es temporal y espacial. Entonces, los Shvatim llegan hasta allá arriba, hasta Yerushalayim Abruyá, hasta el Jibur, entre Shamayim Baaretz, Legodot Leshem Hashem, para que el trabajo de Hod, que es reconocer para mí, agradecer hacia lo alto, y vamos a entender que agradecer quiere decir devolver, elevar Maim Nukvin, elevar las aguas femeninas para recibir el Shefa Kodesh, las aguas masculinas. Si hay algún concepto que digo que no se entiende, que ustedes no estudiaron, por favor, párenme, porque si no, sería una pena. Hod es todo eso, y Hod es expandir la palabra que yo recibí del otro lado. Para eso es que subimos a donde está el jibur entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Allí recibo y allí entrego. ¿Tú no entendí este concepto de devolver? Devolver, hay Or Yashar y Or Joser. Yo recibo la luz que viene de lo adentro, el Shefa Kodesh viene del lado derecho, viene por todo el Kaba Hesed, Kabimin, y nosotros devolvemos, nosotros elevamos Maim Nukrin, elevamos nuestras propias aguas femeninas. Elevamos lo que tenemos que acercar a Kadosh Baruj Hu por el lado izquierdo. La Sefirá de Hod es la que eleva con el nombre de Ana Bejoach, cuando estoy yendo a otro lado muy lejos.
A ver cómo lo resumimos en Tinton. Vamos a resumirlo en términos de Tania mejor. En Tania habla de Aruta Dittata y Aruta Dideina. Hay un despertar de abajo y un despertar de arriba. El despertar de abajo y el despertar de arriba son un diálogo constante. No hay nada que sea Hasre Jalila solo despertar de lo alto, porque vendría con Dinim, vendría a pegarnos muy fuerte. Y eso es la idea de que Ulá Beitá, que no llegue Beitá, que llegue Beah Hashemá. Y ahí no hay Aruta Dittata, un despertar de abajo, que tiene que ver con que yo pego el grito de abajo, elevo lo que yo tengo para elevar, elevo mi tfilá, elevo mi corbán, mi sacrificio, mi ofrenda, elevo mis ma'asim tovim, elevo mis buenas acciones, elevo mi voluntad de dar. Todo eso sube, todo eso es olat mimá. Yo dedico hacia lo alto todo lo mejor que puedo hacer, hago cosas de kiddush Hashem, cumplo mitzvot lishma, estudio Torah lishma. Entonces, cuando yo hago todo eso, yo estoy elevando desde God hacia lo alto, lo mejor de mí, y eso es el Corban Olá Bichlal en el Beit HaMikdash. Entonces yo estoy proporcionando, como dice, ¿dónde está? ¿En qué te divino está? Donde dice, Trumo Oz de Elohim, al Israel de Abató, y el Zohar habla mucho de eso. Yo estoy haciendo Trumo Oz de Elohim, dadle vigor a Elohim. ¿Quién le puede dar vigor a Elohim? ¿Quién soy yo para darle todo el vigor de él, todas las fuerzas de él? Lo que yo estoy haciendo cuando yo elevo de mí mi ofrenda, mi tfilá, mi buena acción, desde Sfirat Avod, lo que estoy haciendo es abriendo los canales para que el Shef HaKodesh, el fluido sagrado, la fuerza de la Kadosh Baruj Hu, se pose en mí para brejar. Entonces, que ilu ki viajol, le estoy dando yo fuerza a Elohim, porque como yo produzco el despertar en lo bajo, el Shehu de alguna manera no puede no haber despertar de lo alto, porque hay justicia y Hashem me dio la ley, me dijo que si yo hago lo que yo tengo que hacer acá, él va a hacer desde lo alto lo demás. Y me dijo, lo aleja, me deja de humor, vos no tenés que terminar el trabajo, tenés que hacer lo que vos podés hacer. Lo que vos no podés hacer se va a terminar desde arriba. Y por eso, Machshavá Mitztarefet Lemaaseh, dice Masejet Brajot. Yo me propongo hacer algo bueno, pero no hay modo, sale todo mal. No llego ni a empezarlo, pero yo de verdad tuve la intención y no encontré excusas en el camino, de verdad. Yo quería ayudar a esa señora a cruzar el semáforo y me tropecé con una piedra. Me caí y la señora cruzó sola. Después de eso corrí para poder darle algo a un pobre que estaba ahí, justo se subió un hombre. Y después me pasé todo el día tratando de hacer buenas acciones. No logré hacer ninguna, pero ninguna. Fui a darle un pedazo de pan a un tipo que parecía con hambre celíaco. Nada, todo al revés, pero yo de verdad me propuse hacer buenas acciones. Ante Shamayim es como si yo hubiera hecho todas esas buenas acciones que me propuse hacer. ¿Por qué? Porque Machshavá Mitztarefet Lemaaseh. El buen pensar se genera el mismo efecto en lo alto que el bien hacer. Eso tampoco sirve para que yo me invente 200 modos de pensar bien cosas. Yo vivo en Israel, me propongo de verdad salvar a los pingüinos en la Antártida. No va a funcionar porque nadie me va a creer que de verdad pienso que voy a poder hacerlo. Pero si yo de verdad estoy elevando hacia lo alto, y los otros me llevan, estoy conduciendo Berajá, que va a bajar de lo alto hacia mí. Kishama, pero no solo eso pasaba en Yerushalayim Abnuyá, no solo eso es Yerushalayim Abnuyá, también hay en Yerushalayim Abnuyá, Kishama Yashvu Kisot Lemishpat, Kisot Lebeit Avir, porque allí estaban Kisot Lemishpat, las sillas para el juicio, que como vamos a estudiar después cuando lo desarrollemos, es el Sanedrín que estaba en el Beit HaMikdash, en la dependencia propia, y Kisot Levei David, vamos a entender que tiene que ver con los Hasadim, con lo que viene Bifnim Mishurat Adin. Sanedrín tiene que ser Mishpat, tiene que ser juicio, decir, bueno, tú hiciste tal cosa, ahora te condenamos a tal cosa. Kisot Levei David dice, está bien, bueno, el juicio era así, pero ¿sabes qué? Me caes bien, estás arrepentido, que yo vamos a dejarte en la mitad. Es un Kav Hesed metido en el Kav Mishpat. Y todo eso sucede en el Beit HaMishpat, en el Beit HaMikdash, Sliha. Todo eso sucede en Yerushalayim Abnuyá. Y entonces, como sucede todo eso, tenemos una añoranza impresionante. No es la misma realidad, Bichlal, la realidad con y sin Beit HaMikdash. Para quien pueda haber imaginado, para quien pueda haberlo vivido ni hablar, para quien sea capaz de imaginar lo que es la vida con Beit HaMikdash, es inimaginable una vida sin. Entonces dicen, Sha'alu Shlom Yerushalayim Ishlayu Ohavayich. Tenemos que empezar a entender cómo encontrar el Beit HaMikdash de vuelta. ¿Dónde está nuestro Beit HaMikdash? ¿Cómo es que no lo vemos? Hago un paréntesis y entro ahí.
hay muchas cosas que están y no las vemos. Ayer estuvimos con Rebefi, estuvimos juntos en un shiur de Rav Ginzburg, Farhaba. Y justo antes de empezar el shiur, me acerqué a Rav Ginzburg a terminar de contarle cómo terminó un episodio que hubo en mi casa en los últimos días y acerca del cual le consulté un par de veces en el camino. Sucede que llegué a mi casa después de 3 días de ausencia, el martes pasado o algo así, y de repente abro la puerta de mi casa, hay un relajo bárbaro y un gato me mira. Pero yo no tengo gatos en mi casa. Un gato me mira y desaparece ipso facto. 4 días, doy vuelta a la casa, desarmé la casa, poco menos que ladrillo, ladrillo, no hay gato. Viernes de noche, mamás, en el medio de Shabbos, 3, 4 de la mañana, estoy sentado estudiando en un sofá rojo muy bonito, y de repente hago así, y por atrás de mi espalda sale del medio de la nada el mismo gato, me mira, se baja y desaparece. Ahora, el gato ese, 4 días de corrido, no maulló, no comió, no bebió, básicamente tampoco hizo necesidades, nada. Está y no está, está y no está, está y no está. Entonces, cuando finalmente en medio de Shabbos, el gato volvió y salió como corresponde un gato. Salió por la puerta y se fue. Le convidé un trozo de salmón, se mandó a mudar, pero no lo comió. Tampoco, después de 4 días no tenía hambre, no era un gato. Entonces, le cuento a Rav Yitzhak los pormenores de la cuestión, y en el medio estuvimos ocupados juntos, 2 veces hablamos en el medio acerca de qué podía ser ese gato y qué no. Y Rav Yitzhak me dice, yo también tuve una vez un gato así. Y es un gato del que se habla en la física cuántica. Hay un caso de un gato que no me acuerdo si se llama de Schrödinger o algo así, un físico que trae el ejemplo. Dice, es un gato que está entre una dimensión y la otra, entonces dependiendo de el punto de vista, dependiendo del ángulo del que miras, hay gato o no hay gato, pero nunca hay medio gato. O hay gato o no hay gato, y está ahí, pero todo depende de cómo mires. Visto de esa manera, de alguna manera, tenemos Betamigdash. Y tenemos el Betamigdash, el pedacito de Betamigdash que cada uno lleva adentro. El único problema es encontrar cómo hacemos para verlo, cómo hacemos para sentirlo, cómo hacemos para revivirlo. Por eso, de alguna manera, el tercer Beit HaMikdash tiene que bajar ya hecho, porque no hay tal cosa como forzosa construirlo. ¡Hay Beit HaMikdash! La cuestión es llegar al punto de vista, al ángulo adecuado, en el cual podamos verlo y vivirlo de vuelta. Es lo que dice el Rebe, claro. ¿Najón? De todo es abrir los ojos. Bueno, hoy ya no nos va a dar el tiempo, pero después, ya la semana que viene, ilustramos eso con un cuento del Baal Shem Tov, que es increíble. De los menos conocidos de Marshall. Pero vamos, aunque sea, esto ya lo vivimos, porque en realidad estamos igual, a las 9 menos cuarto de la noche, hace 50 y pico de días, estamos tratando, aunque sea, de completar la lectura literal de esto. Pero les trato ya de acá en adelante, vamos a avanzar. Nuestro pasuk, Shalush Shlom Yerushalayim Ishlayu Abayich, dice algo importantísimo, plantea una condición para que lleguemos a tener Shalom en Yerushalayim, o sea, de repente. Entonces, volvamos otra vez al Malvin, que siempre nos dice cosas muy precisas en el Tanaj. Acá hay dos conceptos, hay Shalom y Shalva. Dice Shalom, preguntad por el Shalom de Yerushalayim, y Shlayu tendrán Shalva o Habayich. ¿Cuál es la diferencia entre Shalom y Shalva? Explica el Malvin que Shalom es hacia afuera, Shalom es algo coleraní, es deductivo, Shalva es algo interior. Es de alguna manera... ¿Eso está filmando? Tiene un mensaje... ¿Por qué tiene mensajes esta cosa? ¿Empezamos otra vez? Tiene que traer tecnología mucho más pesada si se porta mal esto. Ah, no, está muy bien. Está muy bien, muy bien, Barujas. Entonces, dice el Malvin, técnicamente es el mismo concepto, pero Shalom y Shalom Bayit, por ejemplo. Shalom Bayit involucra por lo menos 2 personas y una casa alrededor. Estar yo en Shalom conmigo mismo es estar en Shalvá todas mis partes. Y el concepto es otro. Y vamos a verlo en el pasuk siguiente también, cuando nos va a decir que Shalom beheilech, Shalvá beherminotaych.
que después, de vuelta al mar, lo va a explicar, que Shalom Beheilech es el Jail. El Jail es una muralla exterior, perdón, que está por fuera de la muralla de la ciudad. Es el primer freno que tienen que vencer eventualmente los malos que vienen a atacarnos. Entonces ahí tiene que haber Shalom en el Jail. Y Shalva Be'armenotai, en tus palacios, el palacio está dentro. El palacio es el corazón de la ciudad. Entonces ahí Shayach Shalva. Entonces, el Pasuk Vav nos decía, Shalom Shalom Yerushalayim, preguntad si hay Shalom en Yerushalayim. ¿Cómo se van a dar cuenta si hay Shalom en Yerushalayim? Ishlayu Abay, si hay Shalva en aquellos que aman a Yerushalayim. Si la gente está en Shalva, cada uno consigo mismo, y cada uno con el otro, entre sí, si hay Shalva, si hay bienestar, si hay armonía, si hay... se me escapó la palabra que quería decir, pero no importa, alguna de esas. Si hay Shalva en definitiva, adentro, entre la población, entonces hay Shalom en Yerushalayim. Y sabemos que en el Jurbán, ¿qué pasó en el segundo Jurbán? ¿Cuándo de verdad empezamos a perder frente a los malos? Cuando se terminó la Shalva entre nosotros, cuando los Birionim dijeron, de acá no se mueve nadie, vamos a perder hasta la última gota de sangre y vamos a luchar. Y Rabban Yohanan ben Zakkai dijo, vamos a salvar lo que podemos salvar, porque el Beit HaMikdash ya lo perdimos y lo perdimos por nuestros propios pecados. Y Davka Kalba Sabua, que era el suegro de Rabbi Akiva, y otros dos más, eran los tres grandes millonarios de Yerushalayim, y tenían graneros con depósitos tan enormes que entre los tres juntos, no me acuerdo si era 7 años creo que podían, tenían suficiente para alimentar a todos los pobladores de Yerushalayim durante 7 años y aguantar el asedio. Que los romanos siguieran asediando todo lo que hicieran 7 años, nosotros tenemos comida. Y ahí vinieron los Birionim, esos que dicen, ¡ah, hay que salir a la guerra! Y que dicen, no entienden nada. Y quemaron los graneros para forzar a Israel a salir a la guerra. En el momento en que se terminó la Shalva, perdimos por completo. Y así ha sucedido siempre, tristemente. Entonces, si quieres saber si Yerushalayim está lista para tener Shalom, tienes que buscar que haya Shalva entre los que aman a Yerushalayim. Y entonces viene la verdad, y di Shalom Bejeilech, haya Shalom en tu Jair, haya Shalom en tu muralla externa, Shalva Be'armenotai. Estamos dándole una verdad a Yerushalayim, que es para nosotros mismos. Que haya Shalva dentro de tu palacio, que no estén todos peleados con todos en comidillas de palacio, y entonces va a haber Shalom en el Jair. Para que el emana Jair Reay adabran Shalom Bach, por mis hermanos y por mis Reay, por mis prójimos. Más que mis prójimos, a mis colegas, con pinches, con mis cofrades, algo así. Adabrana Shalom Baraj, yo hablaré Shalom sobre ti. Por todos los que me rodean, por todos los individuos, hablaré Shalom, que es lo que dijimos que engloba a todos, sobre ti. Leman Beit Hashem Elokeinu, por el Beit, por la casa de Hashem nuestro Elokim, que es el centro de la ciudad, que es donde tiene que haber Shalva. Abakshá Tovlach, ahí no hablaré, ahí pediré Tov, que está por encima del Shalom. Shalom es la base. Tov es que está todo bien. Que no es solamente que hay armonía, hay todo bien. Y ya no es Bach en ti, sino Lach, para ti. El Tov es para ti. Bueno, ahí logramos completar la lectura literal. Y si quieren, entonces vamos a empezar a hacer a desgranar. ¿Te vemos? Sí, tenemos 15 minutos. Yo cumplo orden. Podemos extender un poquito. Está bien, lo que ustedes digan. Bueno, entonces empezamos el mismo de nuevo. Shira Maalot de David. Bueno, dijimos lo que nos perdimos ahora que había empezado muy bien y empieza, es que habíamos dicho que Teilim. Porque es que empezamos a estudiar Teilim el Pesach, pero la palabra Teilim tiene la misma gematria que Agadash el Pesach. Entonces iba muy bien, ahora ya nos fuimos de mambo. Pero, como de todos modos, el camino de Teilim, Teilim es algo muy muy alto, está en camino hacia el Gan Eden. El que quiera de verdad Gan Eden tiene que desbrozar mucho Teilim. Y como hoy, si siguiéramos contando después del 49, el tiempo sigue corriendo y tenemos que seguir creciendo, ¿no? Después del 49 vino 50, Nun Shaharei Binah, que es Shavuot.
Después vino el 51, ¿no? Después vino anoche, podríamos haber contado, si siguiéramos contando, el 52, que sería Bem, y diría precioso, porque 52, que es el Shem Bam, el Shem Betnun. ¿Saben qué es el Shem Betnun? El Shem Betnun es el nombre de la Malhut completa. Es el Dilui. Esto ya les conté algo de eso. ¿Ahí un rey, verdad? Sí. ¿Se acuerdan que hablamos, bueno, con ustedes dos amigos, de que de los nombres que se hacen por Milui? Entonces, si yo escribo las cuatro, ¿no se puede borrar? Sí, sí. Ah, bueno. No, yo escribo las cuatro letras del nombre de Hashem. Entonces, estas cuatro letras, sus nombres, en algunos casos se pueden escribir de distintos modos. Yo, por ejemplo, puedo escribir Yod, Hei, Vav, Hei. Cuando yo la Hei la escribo, la lleno con Yud, y la Vav la lleno con Yud, esto vale 72, y ese nombre está en Gesed, que también vale 72. Es un nombre secreto en Gesed. Las Kavanot de Gesed pasan por este nombre, que se llama Ein Bet, que es 72. Entonces yo lleno la Hei con Yud, pero la Vav con Aleph, que es otro modo de escribir la palabra Vav, va a tener un nombre que se llama Sag, Samech Gimel, porque vale 63. Y este nombre está en el Kaf Smol, en la línea izquierda. En Binah se proyecta en Gura, igual que Ayin Bet está en Jochma, se proyecta en Gesed. Y si yo escribo Jena Hei con Aleph, aparte de Abdav, voy a tener un nombre que se llama Ma, Mem Hei, que es 45 y es el nombre que está en Tiferet. Y si yo tengo Hei Hei y Bab Bab, voy a tener un nombre que vale 52, que es conocido como el Shem Ban, Betnun, que vale 52, y está en Malhut. Entonces, si después de Shavuot, hay muchos que estudian con esto porque hay cosas maravillosas, pero si después de Shavuot, yo lo que hago es, en el día 51, tomar toda la forma de la Tzura que recibí. En el día 52, lleno la Malhut. Completo el Tikkun de la Malhut, tiene un nombre 52. Quiere decir que esta noche, si siguiéramos contando, contaríamos 53, que es Gan, que es el camino hacia el Gan de Gan. Así que no está mal tampoco. Volver a nuestra teoría. Pero fue muy agradable. Sí, hija. No, 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 esto hay que estudiarlo en serio, eso es lo que pasa. Esto acá lo puse solamente como ejemplo, pero estudiarlo en serio. Una de las principales herramientas de trabajo que tenemos en Kabbalah Bichlal es el trabajo que hacemos con el Milui, pero con varios niveles de Milui incluso. Ahí los Hajmei de Kabbalah trabajan con números muy grandes para entender la realidad de veras. Y para entender cómo se hace el trabajo, de esa manera se generan, digamos, las fórmulas por las cuales el germen espiritual del Olam da lugar a un mundo complejo, lleno de cosas. Ahora ahí tenemos cuatro elementos básicos. ¿Sajón? Fuego, tierra, aire y agua. Tenemos fuego, tierra, aire y agua. De esos cuatro elementos básicos se producen todos los elementos de la tabla periódica de los elementos, de los que está compuesto todo lo que tenemos, hasta el aire. Y todo eso se produce mediante tzirufim y tmurot, letras que se acoplan y letras que cambian de lugar y letras que se rellenan con sus nombres escritos de distintos modos dependiendo de la vejina, de la cualidad que estemos tratando de trabajar. Eso es la base de lo que podemos llamar cosmobiología, la biología del cosmos que está dentro de la Kabbalah y se fundamenta en el Sefer Yetzirah, que lo tuvimos hablando a mí. Lo estoy diciendo muy al rey de la Harpia. Shir Ma'alot de David empieza diciendo Samachti Beomrim Li Beit Hashem Melech. Entonces, vamos, Samachti Beomrim Li, son dos partes. Me alegré, me puse feliz. En realidad Simcha no es alegría, es felicidad. Más alto que alegría. Samachti Beomrim Li, yo me pongo feliz con el hecho de que me dicen Beit Hashem Melech, que vamos hacia la casa de Hashem. Eso quiere decir que hay gente que, el rey David está hablando, y dice que hay gente que le dice todavía, si lo vamos a ver históricamente, todavía no hay una casa de Hashem. Todavía no construyó, todavía conquista Jerusalén y compra
compra con dinero el Harabait. Acá, esto es interesante respecto de lo que decíamos un rato de Hebrón también. Hay tres lugares clave en Eretz HaKodesh, tres lugares que son absolutamente clave y centrales, que son Meharat HaMakpelá, en Hebrón, Har HaBayit y Keber Yosef en Shechem. Son tres lugares que nadie puede alegar que no sean nuestros, porque tenemos los documentos que dicen que los compramos con dinero. Fuimos y se los compramos a sus dueños. Como fue Abraham vino y compró Arba, Meot, Shekel, Kesef, compramos a Jer, se los dio a Efrón y compró. Los tres lugares, David Amérez compró Har HaBayit y también Shechem fue comprado así. Graciosamente, el error que nos gobierna se encargó de que no tengamos dominio sobre ninguno de los tres en este momento. Pero tenemos que merecerlo. Pero lo que es importante es que esos tres puntos que son absolutamente clave en Eretz HaKodesh, y el cuarto punto clave en Eretz HaKodesh es Yerijó. Yerijó, por donde entramos a Eretz Israel, es la llave de Eretz Israel. El que tiene dominio sobre Yerijó, el que tiene control sobre Yerijó, tiene control sobre Eretz HaKodesh. Así aprendemos en la Kabbalah. Y de alguna manera por eso es que este tipo, Shimon Peres, le regaló y dijo a los palestinos hace unos cuantos años cuando tuvo oportunidad. Entre los Yehudim no tenemos control sobre Eretz Israel en este momento. Pero, desgraciadamente, todo eso forma parte del trabajo de Geulá que tenemos que hacer. ¿Y Eretz Israel en Gaza? No, y dijo que era en Midbar Yehudá, justo enfrente de donde fue enterrado Moshe Rabbeinu. Si tú vas hacia Maale Adumim, agarras el Kvish, se llama Melach. Entonces, antes de llegar a Diamomelas, te vas a topar, primero 10 kilómetros antes de Diamomelas, te vas a topar con un yishuv que se llama Mitzpeh Yerijó. Sí, sí, es mi segundo hogar. Y donde pasó algo grandioso hace un año, que levantó todo mucho más todavía. Ahí se subí. Pero Mitzpeh Yerijó se llama Mitzpeh, el observatorio de Yerijó, porque desde ahí se ve toda la ciudad de Yerijó, que en una época. Hace unos pocos años era una ciudad muy rica, porque ahí funcionaba un casino, que era de Arafat y de Pérez, según cuentan, al que iban todos los israelíes a jugar. Pero los tipos fueron tan tontos que empezaron a tirar bombas desde ahí, así que se terminó el casino. Pero desde ahí se ve exactamente, exacto el camino que hicimos a Israel, desde Arbot Moab, del otro lado de Jordán, para entrar a Eretz HaKodesh y hacer la sacafota alrededor de Yerijó, y ahí nos ganamos el derecho a controlar Eretz Israel. Así ocurrirá otra vez. El único problema es merecernos las cosas. Hay quienes se equivocan y creen que lo que hay que hacer es salir a boom, 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 jugar a Rambo todo el tiempo. Cuando es todo mucho más fácil, nosotros funcionamos mejor la Teva. Lo que pasa es que tenemos que merecernos funcionar mejor la Teva. Nosotros no estamos sometidos a las mismas reglas que ellos. Si nosotros merecemos que las cosas pasen, no tenemos que tirar un tiro, hacemos 7 acá afuera. Estas se cayeron las murallas. No vimos nada que hacer. Solo que tenemos que merecerlo. Y tenemos que estudiar mucho aparte para saber cómo se hace. ¿Dónde está Yosef, que no recuerdo? ¿Shechem? ¿Se puede ir a visitar? ¿Qué es Yosef? Sí, eso es. Es un poco, es más peligroso por Tzahal que por, que sí, por los palestinos. Sí. Pero se puede, sí. Sabía que algo me sonaba y sí, no acordaba cuando se sí, pero muy ocasionado. Sí. Ah, hay que preguntar en el lugar indicado. Sí. Entre los. Sí, claro, acá vos por tres pasan cosas feas. Pero Dabka, digo, Dabka, Jabalnikim, serios, van mucho, digo, los terminantes de la Ginsburg son adeptos en general todos, creo yo ser. La Ginsburg pone mucha atención en esa zona, ahí es donde tenemos que trabajar. Es la ciudad árabe más grande, pero... ¿Cómo? La ciudad árabe más grande de la Ginsburg. Sí, es de nosotros. Entonces, Samachti, Beomrim Li, Beit Hashem Lelech, yo me alegré, o me alegro cuando hay quienes dicen, vamos a ir a la casa de Hashem. Es decir, que pareciera ser como que hay algunos que ya ven la casa de Hashem que todavía no está ahí. Va a ser recién en el 2 siguiente a David Amérez que va a ver la casa de Hashem. Pero ya hay algunos que pueden decir, Beit Hashem Lelech. Y hay que entenderlo, porque Samachti, Beomrim Li, me alegro o me alegré con aquellos que me dicen, vale en Gimatria lo mismo que en Geulatam Israel. Enseguida entendemos qué es. Si cambiamos Samachti Beomrim Li por Geulatam Israel, que ambos valen 1091, entonces tenemos Geulatam Israel. La Geulatam Israel, ¿en qué consiste? En que Beit Hashem Nelech.
si estamos todos listos, aunque no vemos el Beit HaMikdash acá adelante, porque en el dolor de David HaMelech nadie ve el Beit HaMikdash acá adelante, todavía no hay Beit HaMikdash. David HaMelech lo Zahá, no tuvo permiso de construirlo, todo para Shlomo. Pero si ya hay quienes tienen el jazón, tienen la visión, y dicen Beit Hashem Nelech, entonces ya tenemos que Geulat Am Israel. Así es como se construye diciendo, del mismo modo, esto también lo dice el Rebbe, de mil modos distintos. Ustedes crean que ya pasó Gog Magog y ya pasó Gog Magog. ¡Crean! El poder de la emuná es impresionante. Si le creemos al tzadik lo que el tzadik dice, le mafrea retroactivamente lo que el tzadik dice, se torna verdad. ¿Por fuerza de qué? Por fuerza de nuestra emuná. Ese es el diálogo entre Itaruta de Leira y Itaruta de Itata. Si yo creo que mi palabra puede mover todos los cielos, le mafrea, va a suceder que mi palabra va, pero no porque mi palabra podía, sino porque yo tengo suficiente emuná y mi emuná hace que ayer me dé permiso. Ahora, si yo no tengo suficiente emuná, eso mismo pasó, es más complicado, pero lo voy a decir en una frase y media, pasa muchas veces que un tzadik le da brajá a alguien de algo, y por alguna razón, vamos a hacerlo a penitas más detallado, una pareja va a un tzadik, que es sabido que cuando ese tzadik da brajá de hijos, vienen hijos. Pero la pareja va al tzadik, y el tzadik le da brajá de hijos. Salen de ahí, están muy contentos, el marido dice, ya está, ya hicimos todo lo que había que hacer, ahora van a venir hijos. La esposa no quiere desilusionar al marido, pero dice, mi esposo es un poco ingenuo, un poco inocente. Entonces va y se consigue un tratamiento de hormonas por acá y un tratamiento de terapias alternativas con unos habanos gigantes que te queman las puntas de los pies, que se practica eso. Eso es una cosa, no sé de qué parte del Extremo Oriente, pero hay quienes lo hacen, y se consigue jugo de gomibaya por otro lado, y hace todas las cosas del orama de que se puede, y no queda embarazada, pero ni a patadas, no hay manera. Pero caramba, las rajot del tzadik se cumplen siempre. ¿Qué pasó? Pasó que tú debilitaste la braja. Porque para que se cumpla el milagro, los dos extremos tienen que trabajar en armonía. Y si los dos extremos no trabajan en armonía, la cuestión no funciona. Es tu emuná la que hace el tnuos de Elohim, le da la fuerza de Elohim, es tu emuná. Pero el kli no está mal hacer. ¿Cómo? No está mal hacer un kli. Claro que no está mal hacer un kli. Yo lo estoy diciendo de modo muy extremo. Está bien que haga cosas. Está bien que haga cosas, pero si el tzadik le dijo no precisas hacer nada, y la verdad del tzadik se cumple siempre, no precisa hacer nada, aunque sea que le dé oportunidad. Si no, ¿para qué fue el tzadik? Vaya al médico y ya está. Pero digo, en cosas mucho más sencillas, también pasa con tanta gente que busca zibug y no encuentra. Entonces, viene el tipo que no hay tutía. Cuando este tipo te da una rajada, surge. Pero al mismo tiempo, por la duda, llamo a todas las shadhaniot que hay en el Tzekodesh, me anoto en todos los atalayos de internet. No, no es así. Apelaste a un tzinor, de ese tzinor va a bajar. Y tienes que poner toda tu emuná en ese tzinor. Porque si no, de alguna manera estás debilitando la fuerza de la brajá. Está bien, yo recibí la brajá, pero esto es accesorio. Digo, no, yo no la hago, ahora me ocupo yo, tú no molestes. Y de esa manera no se producen milagros. Los milagros se producen apegado por entero a Dios. Botea para Hashem, Gesed y Sobebentes. El que pone todo su mitajón solo en Hashem va a estar rodeado de Gesed. Ahora, si pone parte de su mitajón en Hashem, parte en la bolsa de valores, parte en esto, parte en lo otro, bueno, en la misma mirada, en la misma proporción, recibe la respuesta. Y hay que tener cuidado, porque a veces al final uno termina protestando porque la verdad del tzadik no se cumplió, porque al final no se oye, al final sí se oye, pero vos estás ocupado en temas de este mundo. O sea, si estás ocupado en generar canales de este mundo, no protestes de que lo del otro mundo no funcione. Tenemos permiso de hacer mirar la teva. Mear la teva es mear la teva, por encima de la naturaleza, no un poco acá, un poco allá.